¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Mi nombre es Edixon Manuel y hay material relevante en materia de sucesos. Vamos a la noticia. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar con un video que se hizo viral por las redes sociales este 14 de diciembre en horas de la tarde, donde el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se presentó al Congreso del MAS en Chinauta y recibió fue un sillazo. Se caldearon los ánimos, los presentes en el Congreso no estuvieron de acuerdo con la presencia de este señor y le pegaron su sillazo por la cabeza. Veamos el video. Continuando con la noticia, este 14 de diciembre han publicado en los teques el pernil que está entregando la revolución bolivariana a los habitantes del sector Los Alpes, una pelota de grasa de kilo y medio, una cosa impresionante, en 4 millones y medio de bolívares. En las elecciones del pasado 6 de diciembre, Nicolás Maduro anunciaba que había cochino para todo el mundo, que en Venezuela se estaban criando los cochinos, y esta es la porción que está llegando al sector Los Alpes en los teques. Una pelota de kilo y medio de grasa en 4 millones y medio. Algo incomprensible. En materia de sucesos, y no podía faltar el estado Zulia con sus bombazos y sus temas de las granadas. El día lunes, en horas de la mañana, un productor agropecuario abrió la puerta de su casa y lo primero que se encontró fue una granada. Una cosa impresionante, es la séptima en lo que va de mes de diciembre. El gobernador del estado, Omar Prieto, se pronunció con relación a los lanzagranadas y dijo que le van a poner mano dura a estos delincuentes que tienen en zozobra a la comunidad del estado Zulia. Pero es bastante incoherente lo que dice, porque pareciera que el mismo tweet lo puso el año pasado para esta fecha, porque decía lo mismo, que iba a poner mano dura, que iba a poner... Y cada vez que habla, lo que hacen es que salen estos señores a hacer sus fechorías y a reventarle la casa a cualquier comerciante o productor agropecuario. Bastante complicada la situación en el estado Zulia. 7 solo en el mes de diciembre de este 2020. Impresionante. Continuando con las noticias, este señor que ven a mis espaldas sería alias Bicola, el responsable de quitarle la vida a Nelkis Chaparro, asesinada el pasado domingo en horas de la tarde, una niña de 13 años. Y bueno, se hace justicia en este caso. No sabemos quién lo asesinó. Las imágenes sin censura están en el canal de Telegram, alias Bicola, el responsable de la muerte de la niña de 13 años en el estado Zulia. Continuando con las noticias, este 14 de diciembre en Caracas, en el centro comercial El Valle, un ciudadano identificado como Javier Reyes, ahogado por no tener dinero para comprar medicinas en un local comercial. El señor parece que hacía la cola, no le alcanzaba el dinero para comprar las medicinas o el medicamento que necesitaba y tomó la fatídica decisión de arrojarse de un sexto piso en ese centro comercial. Es impresionante escuchar este tipo de noticias, porque una cosa es que usted vea un suceso, un muerto a tiros, a balazos, y otra cosa es que una persona, por la agonía de no tener dinero para comprar un medicamento o no tener dinero para comprar alimentos, tome esta terrible decisión de quitarse la vida. Es lamentable este caso. Las imágenes sin censura en nuestro canal de Telegram. Continuando en el estado Zulia, 2 muertos y 4 heridos fue el fatídico resultado de un accidente en la curva de Palmarito, donde una pareja de esposos perdió la vida tras colisionar contra una moto de frente. Los occisos quedaron identificados como Evelyn Albarrán y Joandel Monsalves. Bueno, la inseguridad en las carreteras del país no cesan. Dos padres de familia que dejan huérfanos a unos niños que también sufrieron politraumatismo generalizado y fueron remitidos al hospital, donde su estado es reservado. Bueno.
El fiscal general de la nación, Tarek Williams, ha anunciado este día lunes 14 de diciembre la detención del dueño de la embarcación Mi Refugio. Recordemos que esta embarcación sería la que trasladaba a los 20 venezolanos que perdieron la vida en el naufragio rumbo hacia Trinidad y Tobago, y el señor quedó identificado como Luis Martínez. Luis Ali Martínez sería el responsable, el propietario de la embarcación donde perecieron 20 venezolanos hace algunos días. Se esperan las investigaciones por este caso, porque este caso va a traer una cola gigantesca, porque fueron 20 venezolanos y esperamos respuesta del gobierno, de quien sea, pero alguien tiene que dar respuesta por estos 20 venezolanos que murieron. Continuando con las noticias, nos trasladamos al estado Bolívar, donde luego de 11 días desaparecida, la señora Lina Basanta fue hallada muerta dentro de un aljibe. Una cosa desgarradora lo que le ocurre a esta señora de 77 años en el estado Bolívar. 11 días desaparecida y aparece este día lunes, fue rescatada por cuerpos de bomberos de ese estado y la sacaron desde 12 metros de profundidad donde cayó la señora. Lamentable este caso. Continuando con las noticias, vamos al estado Trujillo, porque ha sido detenido el sujeto que grabó al hombre que arrojaba el gato y lo llamaba el gato volador. José Luis Rumbo Moreno, de 30 años, sería el responsable de haber grabado el video donde otro sujeto que se mantiene en fuga arrojaba un video y decía el gato volador. No es por apoyar al fiscal general de la nación, a Tarek William Saab, pero creo que en este tipo de casos es donde menos contemplación le tienen a estas personas inescrupulosas que cometen actos criminales contra animales. Y bueno, gracias a Dios están tras las rejas, porque fue un acto bastante vergonzoso. Siguiendo con las noticias, nos vamos al estado Barinas, donde funcionarios de la Guardia Nacional pensaron que iban a hacer lo mismo con las personas que estaban en una estación de servicio, igual a lo que hicieron en La Guaira, que le entraron a golpe a un señor y nadie lo defendió. Quisieron hacer lo mismo en el estado Barinas y la multitud se le vino encima y lo que le dio fue una coñamentazón. Vamos al video. Finalizar, el pasado domingo en horas de la madrugada fue asesinado un funcionario del 6CPC identificado como Eudomar Díaz, de 27 años de edad. Aparentemente un sujeto le disparó en la cabeza y le robó su arma de reglamento. Este lunes 14 de noviembre el 6CPC ha anunciado el fallecimiento, o fue abatido, alias El Homero, quien sería el responsable de la muerte del funcionario del 6CPC. A este sujeto le encontraron el arma de fuego que le fue robado a ese funcionario el día domingo. Y bueno, el sujeto quedó identificado como Jesús Alejandro Jiménez Landaeta, de 23 años. Bueno, hicieron justicia rapidito en este caso, no le duró para nada, no le duró nada el armamento que se robaron. Recuerde regalarnos el like si le ha gustado el programa del día de hoy. Recuerden suscribirse a nuestra cuenta de Telegram, a nuestra cuenta de Instagram. Todos los videos, imágenes que usted ha visto en este programa están en nuestra cuenta de Telegram. Las imágenes sin censura de cada caso están en nuestra cuenta de Telegram. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es súper primordial que lo hagan, porque así podrán saber cuando subimos un nuevo contenido. Mi nombre es Edixon Manuel y nos vemos en un próximo video.